La cultura es un aspecto de la sociedad que tiene un impacto directo en la función, forma y el estilo de los edificios. Esto lo hemos visto a lo largo de toda la historia. La arquitectura, entonces, es un instrumento mediante el cual la sociedad brinda una mayor expresión cultural, en donde podemos ver parte de la identidad del lugar y también de sus valores. Ahora, si analizamos los templos, monumentos, catedrales, castillos y llegamos hasta el día de hoy a los edificios y rascacielos, podemos darnos una idea de lo que pasó, las ideas que se tenían y la cultura que se logró desarrollar ahí. Podemos entender entonces que la arquitectura es una manera de mostrar los valores, costumbres, convicciones y los anhelos de una sociedad. Los dejo entonces con nuestro conductor, el Dr. Diego Guerrero, y nuestro invitado, el Dr. Miguel Rábago. Muchas veces cuando vemos un edificio, vemos un espacio, no sabemos la historia y lo que representa para una sociedad. Y me parece que uno de los elementos más importantes es precisamente la apropiación que existe en los espacios por parte de los diversos sectores. Apropiarse de lo que representa, apropiarse de lo que significa, que además la sociedad lo haga suyo. Creo que es lo valioso que puede llegar a tener un espacio, más allá de lo estético que pueda llegar a tener la representatividad que tiene. Y por eso el día de hoy vamos a hablar de un edificio que fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, pero además la evolución que ha tenido este edificio hasta la actualidad, que vamos también a platicar cómo actualmente es el Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral, y para ello nos acompaña el doctor Miguel Rábago, quien es profesor del CIDE. Miguel, bienvenido el día de hoy a Cultura del Derecho. Diego, muchas gracias por invitarme. Fíjate que se vuelve muy interesante cuando hablamos de un espacio físico, como es un edificio, y la representación que puede llegar a tener. ¿Por qué elegiste además este edificio, que vamos a hacer la aclaración, es un edificio que se encuentra en un país que ha tenido cambios muy importantes en movimientos sociales, políticos, dictaduras que incluso atravesó? Me refiero que es un edificio que está en Chile. Y la evolución que ha tenido, ¿por qué llamó la atención este edificio? Sobre todo vamos a aclarar que nuestro invitado es abogado. Entonces, con esta formación de alguna manera o interés también por la arquitectura, ¿no? Sí, bueno, primero mi interés personal por la arquitectura, pero también cuando me hacías, digamos, la invitación muy generosa, pues hay miles de partidas musicales, de obras de teatro, de cine, de muchas cosas de literatura que me venían a la mente. Pero dije, quizá nadie ha hablado de un edificio y de verlo como una especie de manifestación cultural. Y además también yo soy de Derecho Internacional, Diego, y este edificio en particular representa muchas cosas de mis intereses personales, de mi propia experiencia personal, de mis emoción con el derecho internacional y mi decepción con el derecho internacional. Entonces, por eso creo que resume muchas partes de mi vida y de muchos lugares en los que he estado, en los que quisiera haber estado y en los que no voy a poder estar porque las cosas fueron para otro lado, ¿no? ¿Por qué decidiste hablar de este edificio? Y además en esto que tú mencionas anteriormente, que hay un aspecto personal de interés, sobre todo por el tema del derecho internacional. ¿Cómo llega? Mira, la UNCTAD 3, o sea, la Conferencia de Naciones Unidas para el desarrollo, sobre todo, ¿no? Se da en un marco en los 70s en que se trata de cambiar el orden económico internacional. Este orden económico internacional que tenemos ahora, si quieres llamarle capitalismo tardío, si quieres llamarle neoliberalismo, como le quieras llamar, no estaba tan claro, digamos, en esa época, en los 70s. También es una época en la que yo nací. Entonces, digamos, nací a esa época, dos años después de que hicieron este edificio, un poquito, que terminaron de hacer este edificio. Entonces, también es la época en la que nací. Y era una época de mucha esperanza y de mucha radicalidad en muchas ideas. Entre ellas, se habla del derecho internacional del tercer mundo, en el cual nuestro país, México, fue, y varios de nuestros representantes, Jorge Castañeda Grande, ¿no? El que fue secretario de Relaciones Exteriores, fue una persona que defendió mucho, digamos, un nuevo orden económico internacional, un derecho distinto para México, un derecho internacional distinto, con el derecho del mar, con muchas cosas. Y este edificio, digamos, abreva un poco de esas ideas. También es durante el gobierno de Salvador Allende, un gobierno también utópico, desgraciadamente también cortado durante su desarrollo de manera muy violenta, y que nos muestra también esas promesas que había, digamos, de otra generación, de cambiar las estructuras económicas, las estructuras sociales, las estructuras políticas de manera muy radical y a nivel internacional, no solo a nivel local, ¿sí?
Entonces es un mundo un poquito uh-huh. distinto al que vemos ahora. Ahora, ¿cuáles fueron las principales razones para que se lleve a cabo la conferencia de las Naciones Unidas sobre el comercio y desarrollo? ¿Por qué se lleva a cabo? Mira, como ves, paralelamente se está desarrollando el sistema de lo que ahora llamamos la Organización Mundial de Comercio. En ese entonces era un sistema que solo tenía un tratado, pero que alrededor de ese tratado se hacían un montón de cosas, uh-huh. entre ellos unas negociaciones amplias comerciales, que es el Acuerdo General de Comercio y Servicios, o GATT, como se le conoce, y que es el antecedente, digamos, de lo que ahora es la Organización Mundial de Comercio. La UNCTAD, si te fijas, desde el mandato de Naciones Unidas es distinto porque tendría más miembros que lo que ahora es la OMC, que ya tiene bastantes miembros, pero en un primer momento el GATT era más reducido a países, llamémosle occidentales del norte global, ¿sí? De economía capitalista. Y la UNCTAD, por otro lado, pues incluía países tanto de régimen central de economía planificada, como la Unión Soviética y otros estados, como los países llamados no alineados de tercer mundo, ¿no? Desde países recientemente independizados en África, en Asia, pasando por guerras coloniales largas, ¿no? Uh-huh. Y América Latina. Entonces, esta conferencia en particular hablaba del tercer mundo, de lo que ahora ya muchas veces nos referimos ya de manera más contemporánea como el sur global. Yo creo que la expresión tercer mundo tiene un carácter político interesante. Nos lleva a un lugar y un momento y una teoría que nos permite, digamos, imaginar otros mundos en muchos sentidos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en ese momento se estaba planteando un nuevo orden económico en temas de comercio, en temas de servicios, en temas de propiedad intelectual, de tecnología, muy diferente al que después sería el sistema que resulta triunfante, llamémoslo así, que es el de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, ese momento es quizá el momento más interesante de ver lo que se podría haber hecho a través del derecho internacional en otro rumbo, ¿no? Ahora, se vuelve interesante dos elementos que para mí pueden ser atractivos. El primero es como este proceso que el ser humano vamos avanzando, vamos cambiando, pero ver también ahora este proceso en un edificio, ¿no? La evolución histórica que puede llegar a tener un edificio, la representatividad que puede llegar a tener en un momento de la historia y posteriormente tener otro reflejo, otra identidad. Platícanos de este proceso histórico. Mira, este edificio está en un lugar muy particular, muy central, digamos, de Santiago de Chile, centro cerca de la Universidad Católica de Chile, ¿no? Que es una parada de metro también muy transitada, muy central, pero además tiene una arquitectura típica modernista, podemos decir hasta brutalista, en el que, si bien se sigue lo que nuestro buen amigo William Brinkman Clark, que es arquitecto, ¿no? Que es teórico de la arquitectura, diría, esta obsesión por lo recto, ¿sí? Se abandona el estilo neoclásico de los edificios de gobierno y sobre todo judiciales de tradicionalmente en toda la zona y también en muchas partes del mundo. Y entonces este ángulo recto, pero visto desde esta ostentación de materiales distintos, concretos, otro tipo de cuestiones, implica como también la promesa de un nuevo mundo, ¿sí? De un mundo en el cual, sí, como todos los abogados, queremos estabilizar todos los cambios, hacerlos en concreto, tenerlos en un edificio, pero que también permite traer una modernidad radical, hasta de avant-garde, podemos decir, a la región y al tercer mundo, y proponer una modernidad distinta también. Entonces, un nuevo derecho, una nueva relación económica con los estados del norte, unas nuevas reivindicaciones de los países del llamado tercer mundo para ser visualizados. También las colecciones de arte que estaban adentro en la conferencia representaban arte indígena, arte de, no sé, de artesanos locales, pintura, digamos, muy de contemporánea, digamos, muy vanguardista de la época. Entonces hay muchos elementos que hacen que este edificio como que sintetice muchos de los anhelos de una época en la que el tercer mundo quería cambiar el derecho internacional y quería cambiar el mundo en muchos sentidos. Ahora, ¿crees que tiene otro reflejo un edificio? Por ejemplo, pues fue el Ministerio de Seguridad, ¿no? Ha sido el Ministerio de Educación y ahora ocupar un espacio como el Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral. Es decir, ha tenido cambios y me parece que la visión que podrías tener de este lugar en cada momento histórico es diferente.
Claro que sí. Eso me lleva a mi segundo interés más importante. Este edificio se crea para la conferencia y después se convierte en Centro Cultural Gabriela Mistral. Uh-huh. Pero eso se suspende con el golpe de Estado. Al igual que el gobierno de Allende y las políticas de Allende se suspenden en la dictadura. O sea, ver cómo un edificio que era la promesa del derecho internacional se convierte en un lugar donde se vulnera no solamente radicalmente la opción democrática de la mayoría de los chilenos, sino también masivamente los derechos humanos de muchas personas disidentes y de la población chilena en general, ¿no? A través de la tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales. Entonces eso queda como mucho tiempo como con esta nube, con esta sombra, que después, como decías, pasa a ser un edificio administrativo durante la dictadura. Y en la democracia hay un proyecto de volverlo otra vez a recuperar, pero también como la propia transición chilena es muy lento este proceso y es muy hasta cierto punto durante la democracia fue el Ministerio de Defensa que nos habla un poco de la transición chilena también y las transiciones en América Latina y también en Europa Mediterránea, ¿no? Uh-huh. Cómo se dan esas concesiones. Y ese es mi segundo interés en ese edificio. Muestra mucho lo difícil que es de un día para otro recuperar una democracia cuando es completamente suspendida a través de un golpe militar. Y también es un recuerdo este edificio de toda esa historia de Chile, que también nos dice mucho de la historia de la región. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, regresamos, vamos a seguir hablando de este edificio, de su historia, de lo que representa, de los símbolos que puede tener un espacio. Estamos aquí en Cultura del Derecho, no se vayan. El patrimonio cultural es todo el conjunto de bienes materiales e inmateriales que representan la identidad y herencia de un país. En México, forma parte fundamental de la economía, la educación y el desarrollo sostenible. Nuestro patrimonio cultural destaca por sitios arqueológicos como Teotihuacán y Chichén Itzá, obras de arte de Diego Rivera y Frida Kahlo, así como también nuestra gastronomía, música, danza y festividades cuya preservación y promoción son fundamentales para mantener viva nuestra herencia cultural para las generaciones presentes y futuras en todo el mundo. Un claro ejemplo de ello es Ciudad Universitaria, que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2007, en reconocimiento a su valor arquitectónico, urbanístico y cultural, ya que alberga una gran cantidad de edificios emblemáticos, como la Biblioteca Central, el Estadio Olímpico Universitario, así como los murales de Diego Rivera. Estamos de regreso en Cultura del Derecho, platicando precisamente de este edificio que fue la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral, y lo que representa en esta relación entre derecho internacional, arquitectura, apropiación incluso de los espacios. Y en el corte platicábamos que yo recordaba en mis clases de sistemas jurídicos, cuando les hago referencia a mis alumnos y les pregunto qué se imaginan en este momento que sea el espacio donde era el centro de comando del Führer, ¿no? El centro de comando de Hitler. Y en las voces de mis alumnos son un museo, a algunos se les ocurre, puede ser un lugar así como histórico, ¿no? Y al final yo lo que les digo es, les pongo la foto de un estacionamiento. Y un poco la lógica que tuvieron los alemanes era que no querían elevar un espacio que había sido, y que además le duele mucho a los alemanes en el tema de la violencia, principalmente durante la Segunda Guerra Mundial, en todos estos actos atroces que llevaron durante la época de Hitler. Y entonces es una forma en la cual que no sea un espacio que puedan retomar y que dignifique esta condición. Sin embargo, aquí estamos en otra cosa que es distinta, pero precisamente es la apropiación, los espacios, cómo se van convirtiendo. Y ahí me gustaría que nos platicaras principalmente, pues, qué actividades, por ejemplo, se desarrollaban en el Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral, y sobre todo el hecho de que dejaran de operar estas actividades, pues también representa un cambio frente a que puede violentar incluso otro tipo de derechos, como pueden ser incluso los derechos culturales, ¿no?
Sí, Diego, realmente, mira, el periodo de tiempo es muy corto porque estamos hablando de un edificio construido en 71, terminado en 72 para una conferencia, puesto, digamos, a disposición para hacer un centro cultural prácticamente en 73, ¿sí? Y pues un golpe de Estado en ese mismo año. Es decir, prácticamente es la promesa de lo que podría haber sido. Y este edificio, pues después de todo lo que hemos hablado de que en transición, digamos, en los diferentes gobiernos de la concertación y todos estos acuerdos que hubo después de la transición política chilena, pues se convierte en el Ministerio de Defensa, que es un mal guiño a lo que era anteriormente, ¿no? Uh-huh. Pero también nos recuerda cómo estas transiciones, el presidente Santos lo dijo en colombiano muy fuerte, ¿no? En el proceso de paz, se tienen que tragar sapos, ¿no? Entonces, el sapo más grande que se tuvo que tragar la transición chilena es tener al general Pinochet como senador vitalicio, primero como jefe de las Fuerzas Armadas, después como senador vitalicio. Y ya a través de un proceso muy complejo después, pues, que dejará posiciones muy centrales del gobierno. Pero entonces, este edificio en particular, lo que sucede es que nos habla de esa promesa cortada, pero no nos quedamos nada más en eso. Pasa una larga transición, una serie de negociaciones y todo, y se vuelve a convertir en el centro cultural Gabriela Mistral. El área alrededor del centro cultural es ahora una de las áreas que podemos comparar como a las áreas más culturales de Ciudad de México, como el sur de Ciudad de México o algunas de las colonias del centro de Ciudad de México, ¿no? En las que es muy vibrante, hay muchos cafés, etcétera, etcétera. Entonces, nos habla también de que Freud decía algo en que la historia a veces se suspende y queda como hasta cierto punto como trauma colectivo y después se vuelve, digamos, a manifestar, ¿no? Entonces, en cierto sentido, revive el Centro Cultural Gabriela Mistral, y es muy importante el nombre de una poeta, de una funcionaria pública, no solamente de Chile, sino también de México. Vivió en México y tuvo esta experiencia. Ahora, posteriormente cambia su nombre el edificio Diego Portales, ¿no? Ah, sí, eso es durante la dictadura. Durante la dictadura. Actualmente, este edificio, ¿qué representa? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo identifica? Incluso quizás haciendo estas referencias, como tú lo decías, con el pueblo chileno, ¿no? ¿Qué tanta cercanía se tiene y qué está ocupando actualmente? Mira, Diego, te voy a decir una cosa muy directa también. O sea, a final de cuentas representa muchas cosas. Yo creo que, como decía Pierre Nora, ¿no? Estos lugares de la memoria nos traen muchas cosas contradictorias, ¿no? Y yo creo que el final es la promesa que se cortó durante la dictadura y está ahí. Pero también en una interpretación contemporánea, en que Santiago es una ciudad global, que también quiere atraer turismo, que también tiene industria cultural, y que esto es una pieza importante para que todo el barrio al norte de este edificio, la Starria, sea un barrio también, pues, que se ha gentrificado, que tiene muchos cafés, que es muy que hay muchas opciones, etcétera, etcétera, y que le trae una vida diferente a una capital que había sido, pues, sobre todo durante la dictadura, muy gris, ¿no? Entonces es positivo, pero también hay las críticas las mismas críticas que hay a estas grandes obras culturales en ciertos barrios, sí benefician más bien a inmobiliarias y a dueños de los departamentos para crear estos nuevos centros, digamos, muy atractivos para residir. Pero yo creo que también, más allá de eso, pues es un lugar emblemático y que siempre va a estar en la memoria de los chilenos, ¿no? Sí, qué interesante, sobre todo verlo como el proceso histórico por el que puede llegar a atravesar un edificio. Si lo llevaras un poco a este tema comparado, ¿qué otros edificios como estos imaginarías en el mundo? Es buen punto, lo estuve pensando. Yo creo que para el derecho internacional hay lugares muy emblemáticos. El lugar más común es el Palacio de la Paz en La Haya, donde está la Corte Internacional de Justicia, donde se realizan muchas actividades, digamos, de conferencias internacionales, etcétera, etcétera. Pero también el edificio de la UNESCO de París es muy claro también de este modernismo brutalista, ¿no? En la misma Haya, el edificio de la Corte Penal Internacional también es muy emblemático. En Ginebra, el de la Organización Internacional del Trabajo. Y yo diría que Tlatelolco, en México, es muy relevante
porque además ahí se celebran los tratados de Tlatelolco para la desnuclearización en el continente. Y además está el Centro Cultural Tlatelolco, que tiene el Memorial de 68. Uh-huh. Entonces tiene también algunos vasos comunicantes con el Centro Cultural Gabriela Mistral, en este como lugar de memoria, pero a la vez sede de la diplomacia, en este caso de Tlatelolco, o sea, sede de oficinas de gobierno, y con muchas ideas también encontradas, porque pues Tlatelolco también está sobre la Plaza de las Tres Culturas, donde fue la masacre de Tlatelolco en 68. Entonces hay muchas cosas cruzadas ahí. Qué bueno que lo mencionas, porque justo esa era la pregunta de entenderlo. Ahora sí, llevándolo a México, encontrar estos espacios que representan un momento histórico, que representan un aspecto social, cultural, y precisamente la importancia, me gustaría platicar contigo sobre la importancia de dignificar lo que representa el espacio, ¿no? O sea, esta parte de apropiación del espacio y la protección de estos espacios y centros culturales. Lo digo por lo siguiente, porque quizá yo me voy a ir a remitir a zonas arqueológicas que he trabajado en temas de derechos culturales, pero yo lo que les decía muchas veces, por ejemplo, en el caso de Cumbre Tajín, ¿no? El caso de Tajín es la afectación física es uno de los grandes problemas que se vive, ¿no? Cuando llegan, pero además lo que se presenta, es decir, si tuviera algo que ver con un aspecto cultural y demás, pues también hay una afectación de identidad, pero también puede ser este aspecto de afectación física. Entonces me gustaría tocar la importancia de proteger estos espacios, tanto desde su aspecto de identidad, cómo lo percibe la sociedad, pero también la protección que puede tener desde una perspectiva física, ¿no? Aquí sí te voy a dar una respuesta más arquitectónica. Es hasta muy reciente, el estilo brutalista, el estilo del modernismo de los 70s es visto como patrimonio nacional, ¿sí? Uh-huh. Como puede ser la unidad de habitación de Tlatelolco, sí. Ciudad Universitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es un fenómeno más reciente. Y hubo muchos edificios de ese tipo que se fueron destruyendo en aras de esta arquitectura que representa más un momento de capitalismo tardío, de vidrios, estilo internacional, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí también hay una cuestión muy interesante, porque el edificio no está como era originalmente, porque sufrió un incendio durante la democracia, ¿no? En los primeros años de la democracia. Entonces, es un edificio muy diferente al que era originalmente. Pero de todos modos, el hecho de que se trate de recuperar, digamos, más que todo la idea original del edificio y el sentido original del edificio, el destino original del edificio, habla de una conservación distinta también, ¿no? O sea, estás conservando al renovarlo. Sí, en muchos sentidos. Uh-huh. En este caso, pues es muy claro, porque se había consumido por las llamas. Pero en otros, pues está todo el tema, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, seguir conservando los edificios intactos y como museos, o les damos un uso uh-huh. que sea más cercano y más eficiente al que tenían originalmente. Es una discusión, ¿no? Y tienes toda la razón, es muy interesante. Es el caso del edificio de Tlatelolco también, o sea, cómo se ha resignificado y todo. Pero también es un edificio dañado por temblores, ¿no? Que claro. Tuvo que ser repuntado, que no, pero que emblemáticamente tú piensas en Cancillería y se dice Tlatelolco, o sea. Miguel, pues algo breve con lo que quieras cerrar, se nos ha terminado el tiempo. A veces en el derecho nada más nos fijamos en los edificios como la estructura, uh-huh. porque es muy parecido al derecho. De hecho, es una metáfora muy utilizada en el derecho, ¿sí? Pero pensemos también en el edificio como un lugar en donde habitan también mucho el peso de la historia a través de muchas otras sensaciones que no son nada más la arquitectura y la estructura del edificio. Miguel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Miguel Rábago, acompáñanos y para platicar sobre este aspecto tan interesante que es la arquitectura y el derecho. Muchas gracias. Gracias y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Estamos festejando también Radio UNAM en Derecho a Debate 8 años en 96.1 FM. Todos los martes a las 4 de la tarde. Yo quiero agradecer desde estos inicios que tuvimos con este proyecto, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la Facultad de Derecho, y seguimos en Radio UNAM y estos espacios de difusión de la cultura jurídica, como también lo hacemos aquí en Canal 22 en conjunto con Cuayet, que el objetivo principal es acercar el derecho a la sociedad. Les agradecemos que hayan estado con nosotros, los invitamos a una siguiente emisión y por lo pronto, que tengan buen día.